De la mitología se habla del inframundo. El inframundo de Hades, por ejemplo, en la mitología griega y romana, ¿cierto? El inframundo de Enki en la mitología sumeria. En particular, cuando uno ve el tema de Yucatán, con esta teoría de esa lluvia de meteoritos que cayó y que dicen que ahí fue que se terminaron, vino la exterminación de los dinosaurios, pero en particular lo que quedaron fueron unos cenotes maravillosos, espectaculares, donde uno está aquí parado, llegas parado y de pronto estás a 50 metros, ves un lago hermoso, redondo, con agua cristalina, de verdad que es un sitio que le recomiendo a todo el mundo. Y una de las cosas que uno hace en Yucatán es ir a esos cenotes y nadar en ellos. Pero muchos se han dado a la investigación de qué hay en esos cenotes. O sea, porque en esos cenotes tú te puedes meter y las profundidades son inmensas y ya están conectados entre sí. Y ojo con esto, que es lo más interesante, y es que cuando uno va a esta cultura, uno no ve tumbas. No hay tumbas. En Yucatán no hay tumbas, en la península de Yucatán, donde enterraban ellos a los muertos. Ahí es donde nosotros les queremos plantear, y Santiago nos va a hablar del inframundo, el inframundo de México, con una teoría bien bonita que le agrego yo, y es que en el tema de los cenotes, la gente pasaba de este mundo al inframundo y los cuerpos era como si pasaran por un portal cósmico, porque no existen cuerpos. ¿Dónde quedaron los cuerpos de todos esos antepasados? Qué interesante ese tema, ¿no? Y es tan interesante que también se dice que este mundo intraterreno o inframundo de México conecta con otros, digamos, intraterrenos como Montechasta, como el Paititi en el Amazonas peruano, en fin, o sea, con muchos... El reino perdido de Agartí. De Agartí, eso, en la Mongolia, en fin. Así es. Pues aquí en México sí contamos con un par de lugares que yo considero que están dentro del mundo intraterreno. El primero, como ya mencionamos, pues sería el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El segundo sería el Valle Sagrado de Tepoztlán, ¿no? En este lugar también hemos estado investigando durante más de 10 años. También hemos recopilado información y entrevistas de lugareños, de los guardabosques, que han tenido interacción y encuentros, ¿no?, con estos seres también bastante altos o seres diminutos. Y pues también hemos tenido una gran cantidad de avistamientos ovni saliendo de la montaña en este lugar, y también cuentan con pinturas rupestres, petroglifos. Yo creo que es como uno de los lugares más sagrados que podemos encontrar aquí en México. Otro también sería la Peña de Bernal, en el estado de Querétaro. La Peña también cuenta con un electromagnetismo muy fuerte, y también ahí hemos hecho salidas de contacto en donde hemos podido tener la oportunidad de hacer caminatas sagradas, ¿no?, con gente de tradición chichimeca en ese lugar. Y también hemos tenido la oportunidad del acompañamiento de estos seres y de las naves, ¿no? También está muy interesante en Puebla, en lo que es Cuetzalan. En una de las cuevas de Cuetzalan también, hace un par de años atrás, una expedición de militares británicos se quedaron atrapados después de una gran tormenta. Y la pregunta sería, ¿qué estaban haciendo estos militares británicos en esta expedición sin registrarse, sin ser aprobada por parte de México? Algunas personas dicen que se llevaron pues artefactos u objetos dentro de la cueva, muy similar a lo que pasó en la Cueva de los Tallos con Neil Armstrong en su expedición. Y pues yo creo que me pude ir a varios lugares, ¿no? También en el Valle de las Siete Luminarias también encontramos cuevas. Y toda esta zona centro de México, yo creo que la considero del mundo intraterreno, porque al ser pues dentro del paralelo 19.5, contamos con un montón de galerías subterráneas que definitivamente pues conectan con este mundo intraterreno, ¿no?